Soy de sobra. Primeramente agradeceros a todos y a todas el haber venido hoy a la presentación del sexto concurso de microrrelatos La Buena Vida en la Reaba. Lo que vamos a hacer, bueno, en la sala de que tenemos fuera tenéis expuestos todos los trabajos que han presentado para esta edición, ¿vale? Tanto los menores de 14 años como el concurso adulto. Inicialmente empezaremos con el concurso adulto. Tenemos que advertir pues, que los dos primeros premios no pueden estar hoy con nosotros, pero sí que nos han dejado un vídeo pues, agradeciendo el premio. Y con lo que sí que haremos es comenzar con el tercer premio, que es Resplandores de la Reaba, que su autor fue César Suescún Garrido. ¿Vale? Entonces, como lo tenemos entre nosotros, pues que suba a recibir el premio. Resplandores de la Reaba. En el corazón de la Reaba, Martín encontró refugio bajo el resplandor de la vieja farola. Con ojos curiosos, observó las fotografías que adornaban su poste, instantáneas de días pasados, de risas compartidas y de amores perdidos entre las zarzas que daban nombre a la Villa Navarra. Fue entonces cuando Martín comprendió que cada imagen guardaba un fragmento del alma de la Reaba, cada rostro, cada rincón capturado por el objetivo de aquellos que amaron esta tierra. Representaba un pedazo de su historia, de su identidad. Inspirado por el legado de su pueblo, tomó papel y pluma y escribió versos que resaltaban la belleza de su tierra, donde cada atardecer dorado pintaba de magia las calles que una vez fueron testigos de promesas eternas. Al leer su microrrelato, el jurado supo que en esas palabras latía el corazón de la buena Villa de la Reaba. Pasamos al segundo premio, cuyo título era Puente de la Reaba y su autora fue Rocío. ¿Vale? Es de Madrid, con lo cual hoy no ha podido estar... No, de Sevilla, con lo cual hoy no ha podido estar con nosotros, pero sí que ha mandado este vídeo de agradecimiento. Hola a todos y a todas. Me presento, yo soy Rocío de Juan. Y lo primero de todo, os quería dar las gracias al Ayuntamiento, a la parte de Cultura, al jurado, pues por ese segundo premio en el certamen de microrrelato del Ayuntamiento de la Reaba. Y bueno, ya que no me puedo desplazar desde Sevilla hasta allí, pues al menos hacer este pequeño vídeo de presentación para que me pongáis cara y sepáis quién soy. No sé si a lo mejor os sorprende oírme con acento del norte, aunque viva aquí. Eso es porque mi padre es de León y mi madre es malagueña y bueno, pues ya por circunstancias de trabajo pues he acabado viviendo en esta ciudad tan calurosa, pero tan preciosa y tan bonita. Bueno, respecto al microrrelato, la verdad es que cuando vi la convocatoria me llamó mucho la atención que tuviera ese disparador creativo, que tuviera que ir unido a la imagen de la Reaba, y enseguida encontré la del puente y me pareció que era una idea muy buena crear una historia a partir de esto, ¿no? Me surgió rápido y luego pues nada, luego fue ir, pues, introduciendo otros elementos. Pues el órgano, San Miguel, el término ragués, ¿no? Que me gustó mucho cuando lo descubrí y bueno, yo creo que ese puente, o por lo menos es lo que he intentado, que refleje pues como esa especie de vínculo entre dos mundos, ¿no? Que para mí es lo que simbolizan un poco los puentes, ¿no? Tiene como esa otra lectura.
y a lo mejor pues ese final queda como esa especie de ambigüedad, uno no sabe muy bien qué es lo que va a hacer el viudo cuando se dirige al puente, pero se produce esa especie de encuentro, ¿no?, con su mujer, que ya no está, pero sí está. Entonces, bueno, pues es un poco lo que he pretendido, ¿no? Que ese puente de la Raga siga conectando esos dos mundos que parece que están separados, pero todavía siguen estando unidos, ¿no? Y bueno, pues hasta aquí puedo leer. que bueno, queda pendiente la visita a la Raga en cuanto me acerque por Navarra. Y de verdad que os agradezco mucho, pues este premio me ha hecho mucha ilusión, porque el tema del microrrelato siempre me ha gustado muchísimo. Y os agradezco mucho, pues, todos los calurosos parabienes. Y bueno, pues sin nada más me despido, que disfrutéis muchísimo esta celebración. Un abrazo a todo el mundo. Vale. Entonces ya pasamos al microrrelato ganador de esta sexta edición, que es Nana, escrito, presentado por Alberto, un madrileño, pues que también nos ha dejado un vídeo de agradecimiento. Bueno, gracias de corazón por este reconocimiento. Me hace mucha ilusión que mi nombre quede unido de algún modo a la buena villa de la Raga. Y solo lamento no poder estar hoy ahí con vosotros. Espero que nos conozcamos muy pronto para daros las gracias personalmente por convocar un año más este certamen literario, por apoyar la cultura desde el Ayuntamiento, por creer en ella y por quererla con tanto cariño. Y ya de paso también espero probar vuestros tostones. Y ahora voy a leer el microrrelato Nana, que ha tenido la fortuna de ganar el premio. Nana. Una alfombra de caras y piernas en la escalinata de la iglesia de San Miguel Arcángel, en la buena villa de la Raga. Chaquetas y corbatas, calcetines blancos, rostros serios o risueños. Varias docenas de muchachos han recibido la confirmación esa mañana y al despertar a la siguiente son ya agricultores, obreros, médicos, profesores o comerciantes que exhiben sus productos en la Plaza de los Fueros. Y esa misma noche, sin solución de continuidad, revisan la solicitud de su pensión de jubilación. Mariam, Pedro, Inma y José miran la foto en blanco y negro. La puerta de la iglesia, el árbol bajo el cielo lavado. Y se preguntan cómo el tiempo ha podido pasar tan rápido. Buscan al amigo que ya no está, a la novia que dejó de serlo, hasta que el llanto de sus nietos los saca del ensueño y les recitan otra vez la Nana. Muchas gracias. Con esto damos por finalizado la categoría de adultos de esta sexta edición y pasamos al concurso de categoría especial menores de 14 años, que en este caso sí que las tres personas ganadoras están hoy con nosotros. Es el tercer premio, es para el balón de la hija del molinero, que lo ha escrito Aisha Redín, y bueno, si quiere pasar a recogerlo. Entonces, lo leemos. El balón de la hija del molinero. Era una tarde de primavera de 1155 y el tiempo acompañaba para ir de paseo entre los campos de cereal de la hermosa villa de la Raga. La reina Urraca caminaba con sus damas por la orilla del río Arga cerca de unos molinos. De repente, se acerca una bola botando hacia sus pies. La reina mira aquella extraña cosa y ve a lo lejos a una niña que venía corriendo. Urraca coge impactada la bola y le pregunta a la niña: ¿qué es lo que vienes buscando, pequeña? Mi bola de juego, señora. Mi padre, el molinero, me la hizo con una vejiga de cerdo inflada de aire.
A la reina le pareció algo tan entretenido que se llevó a la niña como dama de compañía. Y desde ese día, cada atardecer, la reina y sus damas daban puntapiés. Ahí sea. Pasamos al segundo premio, Juanito y la cama, que en este caso pues Mosa ha sido el autor de este trabajo y también pues si quiere pasar con nosotros y leerlo. Bueno, pues iba de vergonzosos esto. Juanito y la cama. Un niño llamado Juanito, que vivía en la grega, tenía un problema. Todas las noches, cuando llegaba la hora de ir a dormir, pensaba que debajo de su cama vivía un monstruo y terminaba durmiendo en la cama de su madre. Para ayudarlo, su padre le hizo una espada y un escudo. Una noche se armó de valor y decidió, con su espada y su escudo, enfrentarse a él. Solo que cuando miró debajo de la cama no había nada. Una noche se acostó tarde y escuchó el ruido en el armario de su habitación. Decidió comprobar si era él. Al abrir la puerta del armario lo vio. Del susto perdió la espada y el escudo, pero resultó que el monstruo era un viejo conocido. Lloraron, rieron, hablaron de muchísimas cosas durante toda la noche y ese fue el último día que compartieron juntos. Y pasamos a la ganadora, que vengo, espero que venga sin vergüenza, que se atreva a leerlo. Y el nombre del microrrelato es La Campanera y su nombre es Diana. La campanera. Hace muchos años, en un pueblo llamado La Raga, vivió una señora llamada Delfina, a la que llamaban la campanera. Era muy bajita y fuerte. En el pueblo, muchos se reían de ella por ser tan bajita y las campanas tan grandes, pero también había gente que la quería. La campanera vivía en la iglesia y tocó las campanas durante más de 50 años hasta que se hizo muy viejita y murió, como no, al lado de las campanas. Dicen que todavía hoy se pueden escuchar sus pasos subiendo al campanario y que de vez en cuando es ella quien toca las campanas. Muy bien, pues con esta presentación damos por finalizado los premios de la sexta edición del concurso de microrrelatos. Sí que os pediría a las cuatro personas que nos habéis podido acompañar hoy que subamos al escenario pues para hacer una foto de familia y tenerla en el recuerdo y nuevamente agradeceros a todos y todas que habéis decidido acompañarnos hoy aquí y apoyar a la cultura, que es muy importante. Gracias.